Bueno, yo no, a lo mejor es por la tarde. Bueno, da igual. Espera, ¿tú quién eres y qué has hecho con Caos? Este vídeo lo voy a dedicar a aquellas personas que siempre me estáis preguntando cómo lo hago para tener el pelo tan largo. Para los que no lo sepáis, tengo el pelo por las rodillas. Aunque tampoco lo tengo muy perfecto, me tengo que cortar la punta. El caso es que voy a complaceros, os voy a dar los truquitos esenciales para tenerlo mucho más largo y mantenerlo así. ¡Empecemos! Punto 1. Para empezar, si queréis que el pelo os crezca más rápido, tenéis que comer mucha gelatina, que este truco sí que funciona. Sobre todo si tenéis una genética de mierda y no os crece ni las uñas. ¿Eh? También podéis atiboraros de carne, pero esto no os lo aconsejo por vuestra patata. Punto número 2. No teñiros el pelo. ¡Tanto! ¡Me gusta teñirme el pelo! Es un precio que hay que pagar. Ah, pero eso es un rollo, es muy aburrido, si no, el color caca no mola. Punto 2. No lavarse tan a menudo el pelo. Yo, por ejemplo, me lavo el pelo una o dos veces a la semana. Pero qué guarra que eres. A ver. Que el pelo no necesita lavarse tantas veces. De hecho, si tienes nada de grasa o casi nada de grasa, pues no es necesario lavarse tantas veces el pelo. A menos que tengas un problema en sí, en la piel o en el cuero cabelludo. Que aún así deberías lavártelo poco. Y digo esto porque muchos productos que venden mercadonas y estas cosas tienen una sustancia que hace que tapen el pelo, tape el cuero cabelludo y no deje transpirar bien. O sea, que hace los champús para que os quedéis todos calvos. También es importante que cuando os lavéis el pelo, os lavéis con champú, pero no cuando os echéis crema suavizante o hidratante, echárselo solamente por las puntas, porque si no se engrasa más el pelo y tendréis que lavaros más a menudo, y es un asco tener todo el pelo de grasa como si estuviese mojado. ¡Siguiente punto! También es aconsejable cortar las puntas cada 3 meses, 4, un poquito, para que el pelo parezca que vaya saneando y dicen, pero yo tampoco me lo creo mucho, que crece más rápido si lo vas cortando las puntas poco a poco. Pero no sé, yo creo que solamente que cuando te cortas las puntas, pues se va quitando el despuntado. Que para los que no lo sepáis, la gente que tiene el pelo muy largo se le suele despuntar y al final pues parece que tengas poca cantidad de pelo al final. ¿Me he explicado bien o no? Siguiente punto o truco que podéis hacer cuando, por ejemplo, os laváis la cabeza y tenéis que secaros el pelo, no utilizar mucho calor para el secador, o bien calentarte una toalla y poneros la cabeza para que quite la humedad. Pero es importante que no le deis, no os planchéis mucho el pelo ni os deis mucho con el secador. Pero si es invierno... ¡Joder! ¡Todos son pegas! ¡Me cago en la...! Siguiente punto. Para aquellas personas que os gusta poneros pelucas, ¡vamos, que sois cosplayers! Y tenéis el pelo muy largo, queréis dejaros largo y os echa para atrás el hecho de... A lo mejor si lo tenéis muy largo no te va a caber la peluca. Así que os voy a enseñar cómo se pone una peluca con el pelo hiper mega largo. Observad bien, chiquillos. Tutorial. Déjame continuar con el vídeo. ¡Pénate la peluca! Y por último, para aquellas personas que os da mucho paro dejaros el pelo largo pero os gusta y decís, pero es que cuando llega el verano me tienta mucho cortarla. Pues tan sencillo como haceros un moño o trenzas. Vais a tener calor igualmente. ¡Mírame a mí que siempre llevo rastas incluso en verano! ¡Y ya está! Ya tenemos los consejos, algunos de los consejos para que el pelo os crezca más rápido y cómo cuidarlo. Si tenéis cualquier pregunta podéis hacérmela abajo, no olvidéis suscribiros al canal, darle like o dislike si sois unos mustios, compartirlo si tenéis a alguien que quiere dejarse el pelo largo o sencillamente tiene curiosidad, pues adelante y see you next time and don't forget to subscribe. Era tan joven.